2. ¿Por qué hay tanta hipocresía en las religiones? ¿Por qué surge esta pregunta? Si para Dios la honestidad fuera tan importante, ¿no habría tanta hipocresía entre quienes afirman ser sus adoradores? Dicen algunos. Piense en esto. Imagine que un joven se rebela contra su padre, quien se ha esforzado por educarlo bien, y se va de casa para hacer lo que se le antoje. Aunque el padre no está de acuerdo, permite que su hijo tome sus propias decisiones. Quienes conocieran al hijo después, ¿podrían concluir que tuvo un mal padre o que ni siquiera tuvo uno? Claro que no. Igualmente, la hipocresía en las religiones demuestra que Dios deja que cada quien tome sus propias decisiones. Lo que dice la Biblia. Dios odia la hipocresía que hay en las religiones. Sin embargo, deja que las personas tomen sus propias decisiones. Muchos de los que afirman creer en Dios eligen seguir enseñanzas que no están en la Biblia y deciden ellos mismos lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, los verdaderos siervos de Dios no son hipócritas. Jesucristo dijo, En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí. Juan 13:35. La Biblia menciona que este amor debe ser sin hipocresía. La mayoría de las religiones han fracasado en mostrar amor genuino. Por ejemplo, en 1994 durante el genocidio de Ruanda, miles de personas religiosas asesinaron a miembros de su propia iglesia solo porque eran de otra tribu. Por el contrario, los testigos de Jehová no participaron en la masacre y muchos de ellos arriesgaron sus vidas para proteger a sus compañeros e incluso a personas de otras religiones. Esto prueba que la religión no tiene por qué ser hipócrita. La Watchtower de los testigos de Jehová alega en sus discursos ser personas honestas y sinceras, pero como dice este artículo de esta revista, Despertad de Octubre de 2015, página 5, si para Dios la honestidad y sinceridad fuera tan importante, no habría tanta hipocresía entre quienes afirman ser sus adoradores, afirman algunos. La Watchtower de los Testigos de Jehová pretende hacer creer a las personas del mundo que dentro de los Testigos de Jehová existe entre ellos amor sincero y nada hipócrita, y que, debido a ellos son la única religión verdadera entre las demás religiones del mundo. Pero la realidad de este asunto es que dentro de las congregaciones de los testigos de Jehová, hay mucha hipocresía y carencia de amor sincero entre ellos, sobre todo la carencia de amor de muchos ancianos, que ejercen un control férreo sobre sus miembros, tratándolos muchas veces sin el amor cristiano que ellos deberían mostrar como pastores del rebaño. Todos los testigos de Jehová saben perfectamente que hay preferidos dentro de las congregaciones y miembros, que son ignorados por ser de condición humilde o de baja educación escolática. También existe la discriminación racial y social, así como mucha envidia, aunque muchos testigos de Jehová lo niegan para encubrir y mantener hipócritamente la buena imagen de su madre organización. Sin embargo, otros miembros sí reconocen su existencia muy a sus pesares. Los testigos de Jehová no son nada mejores que otros miembros de otras religiones existentes de la competencia. Las debilidades humanas son las mismas para todos los hombres, independientemente de la religión a que ellos pertenezcan. La hipocresía existe en todas las religiones. Ninguna es mejor que la otra. El autocalificarse de ser la única religión que muestra un amor sincero y genuino entre ellos y que no es nada hipócrita, es el reflejo de la soberbia y ceguera del cuerpo gobernante que pretende convencerse ellos mismos que entre sus miembros sí existe un amor de verdad, nada hipócrita. Este artículo no lo cree nadie, pues si dentro de los testigos de Jehová se practicara el amor sincero nada hipócrita, sus miembros no serían seres humanos de carne y hueso, sino robots. Piénselo bien, amigo testigo de Jehová. Muchas gracias. Hasta pronto.